Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Art in Crochet LM y bueno, como ustedes pueden ver aquí tenemos este hermoso muñequito tejido a crochet que es un búho, es muy pequeñito y pues bueno, esto es lo que vamos a estar realizando en esta ocasión, así que pues bueno, sin más que decir, vamos a continuar con los materiales. Los materiales que vamos a estar ocupando va a ser la lana blanca y el, la lana de color negro, pero vamos a estar utilizando el perle y recuerden que este es un poquito delgadito así que vamos a estar utilizando doble hebra sí entonces también vamos a estar ocupando lo que es unas tijeras para cortar los sobrantes un ganchito para marcar los puntos y también vamos a estar utilizando lo que son estos ojitos miren ahí está esto de acá atrás es el seguro sí bien vamos a estar utilizando esa clase de ojitos también unas eh, agujas para coser las piezas y también lo que no puede faltar es el eh, el crochet número 0, ahí como ustedes lo pueden ver. Y pues bueno, ahora sí vamos a continuar con el paso a paso. Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver, vamos a estar utilizando dos hebras aquí de la lana de color blanco. Entonces vamos a empezar a enredar en nuestro dedo. Empezamos haciendo el anillo mágico y aquí vamos a coger en esta parte. Cerramos un poquito el círculo y ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a realizar un punto bajo. Tenemos ahí uno, vamos con el siguiente, son dos, siguiente, son tres, vamos a hacer seis, ¿sí? Tenemos ahí tres, vamos a hacer en el siguiente, cuatro, siguiente, son cinco y seis. Tenemos ahí seis. Ahora cerramos aquí. Cerramos aquí completamente. Ahora, en esta parte, vamos a coger aquí. En el primer punto bajo, realizamos ahí un punto bajo. Cogemos punto bajo, ahí está. Ahora marcamos ahí. Marcamos. Ahí está. Tenemos un punto bajo en ese mismo lugar. Realizamos un aumento. Punto bajo, un aumento en el siguiente punto. Nuevamente, punto bajo y en ese mismo lugar un aumento. Siguiente punto, un punto bajo y en ese mismo lugar un aumento. Ahí está. Miren, así es como nos debe ir quedando. Ahora vamos a ir a hacer un aumento en cada uno de los puntos hasta que me dé un total de 12 puntos bajos. ¿sí? Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver ya hemos terminado la vuelta número 2, ahora vamos a ir por la vuelta número 3. Empezamos aquí realizando el primer punto bajo, un punto bajo y ahora ahí marcamos, marcamos, en el siguiente punto realizamos el aumento, uno y en ese mismo lugar un aumento, siguiente punto punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahí está, de esta manera. Nuevamente, punto bajo y en el siguiente un aumento. Así vamos a continuar hasta que me dé un total de eh, 18 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí ya he terminado lo que es la vuelta número 3. Ahora vamos a ir por la vuelta número 4. Empezamos aquí realizando el primer punto. Ahí está. Ahora cogemos y marcamos. Ahí está. Tenemos ahí un punto bajo. Vamos a ir en el siguiente, dos puntos bajos. En el siguiente realizamos un aumento. Ahí está. En el siguiente punto punto bajo. Y en el siguiente, nuevamente punto bajo. Tenemos ahí uno, dos. Y en el siguiente un aumento. ¿Está? Así vamos a continuar. Dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento y nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien amigas, aquí hemos terminado la vuelta eh, número 4. Ahora vamos a ir por la vuelta número 5. Cogemos y hacemos el primer punto. Ahí está. Y marcamos. Tenemos punto bajo. En el siguiente nuevamente un punto bajo. Tenemos ahí dos. Y en el siguiente son tres. Tres puntos bajos. Y ahora hacemos un aumento. Ahí está. Ahora uno. Dos. Tres puntos bajos. Y en el siguiente realizamos aquí un aumento. Así de esta manera. ¿Sí? Bien, así vamos a continuar haciendo eh, tres puntos bajos, un aumento, tres puntos bajos, un aumento hasta llegar aquí, y nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, ya hemos terminado lo que es la vuelta número 5. Eh, Ahora vamos a ir por la vuelta número 6 que en esta vuelta solamente vamos a hacer puntos bajos normales, ¿sí? Marcamos aquí el ganchito y miren, así vamos a continuar haciendo puntos bajos normales en toda la vuelta. Miren, aquí donde está el aumento, solo hacemos un punto bajo. Ahí está y pasamos al siguiente punto. Así vamos a continuar hasta completar ocho vueltas de puntos bajos normales ¿sí? y yo les voy a indicar cómo me va a quedar esto con las ocho vueltas ya tejidas. ¿sí? Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver, yo he terminado ya de eh, aquí en esta parte de realizar los eh, puntos bajos y ¿sí? alrededor. Y pues bueno, ya he te terminado las ocho vueltas. Miren, aquí vamos a contar del aumento para arriba, de la siguiente fila para arriba. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos ahí ocho vueltas. Ahora... Vamos aquí a hacer las disminuciones. Quitamos el ganchito y vamos a hacer las mismas disminuciones que hemos hecho acá. ¿Sí? Bien, entonces ahora en este caso lo que vamos a hacer aquí: hacemos el primer punto bajo, perdón, aquí en esta parte, cogemos el primer punto y el segundo punto y cerramos. Ahí tenemos la primera disminución, ahora marcamos ahí hacemos 1 2 3, tres puntos bajos, ahora lazada, lazada y cerramos. Vamos a continuar haciendo así, tres puntos bajos, una disminución, tres puntos bajos, una disminución hasta que me dé un total de 24 puntos bajos. ¿sí? así vamos a continuar hasta llegar aquí, ¿sí? Y bien, amigas, aquí como pueden ver, eh, ya hemos terminado esta primera vuelta de las disminuciones. Y aquí en esta parte tenemos 24 puntos bajos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a continuar con las disminuciones. Aquí damos una lazada, dos lazadas y cerramos. Cerramos. Ahora uno, un punto bajo. A ver, aquí vamos a marcar justamente donde hicimos la disminución, ¿sí? donde hicimos la disminución punto bajo en el siguiente son dos puntos bajos en el siguiente cogemos lazada lazada y cerramos así vamos a continuar haciendo eh, dos puntos bajos una disminución dos puntos bajos una disminución hasta llegar a donde está el ganchito y me tiene que quedar un total de 18 puntos bajos y ¿sí? así que continuamos Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, yo le he colocado los ojitos que son de colocarle por la parte de atrás, miren. Así, lo colocas por acá adelante y por la parte de atrás le colocas un, eh, el asegurador, ¿sí? Y ahorita solamente hay que ponerle el plumón y después sí ya les voy a enseñar eh, cómo vamos a continuar la siguiente vuelta, ¿sí? Que todavía nos falta por realizar. Bien amigas, aquí ya como ustedes pueden ver, le hemos colocado ya los ojitos y aquí ya tenemos las dos vueltas de las disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar, ¿sí? Entonces vamos aquí a empezar nuevamente haciendo punto bajo aquí, hacemos uno, nuevamente colocamos el ganchito, ¿sí? Ahora hacemos dos puntos bajos. Y en el siguiente realizamos el aumento. Uno en ese mismo lugar son dos. ¿sí? En el siguiente nuevamente hacemos uno, dos puntos bajos. En el siguiente realizamos el aumento. Así vamos a continuar haciendo toda esta vuelta hasta que nos dé un total de 24 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien amigas, ahí ya tenemos eh, pues aquí el aumento, ya está tejido. Ahora vamos a continuar por la siguiente vuelta que es eh, de hacer tres puntos bajos, un aumento, ¿sí? Así que eh, vamos a empezar. Cogemos aquí, hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos dos, en el siguiente son tres puntos bajos, ahí, y en el siguiente realizamos el aumento, ahí. Uno y en ese mismo lugar son dos. ¿Sí? Nuevamente hacemos uno, dos y en el siguiente, perdón, hacemos tres puntos bajos y en el siguiente realizamos pues lo que es el aumento. Así vamos a continuar toda esa vuelta hasta que nos dé un total de eh, 30 puntos bajos. ¿Sí? Así que continuamos. ¿Sí? Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, ya hemos terminado esta vuelta de los aumentos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a continuar aumentando. En este punto, aquí hacemos el primer punto bajo. ¿Sí? Cogemos, ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a ir en el siguiente. Son dos puntos. Son tres. Siguiente. Son cuatro, cuatro puntos bajos y aquí en el siguiente realizamos el aumento. ¿Sí? Realizamos el aumento. Nuevamente hacemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. En el siguiente hacemos el aumento. Así vamos a continuar haciendo cuatro puntos bajos un aumento, cuatro puntos bajos un aumento hasta llegar aquí y nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí hemos terminado esta vuelta y ahora vamos a continuar por la siguiente. Y igualmente vamos a ir aumentando, ¿sí? Hacemos un punto bajo, cogemos y marcamos. Ahí. Ahora hacemos otro punto bajo más. Tenemos ahí 1, 2, siguiente son 3, siguiente 4, a ver ahí de nuevo. Cogemos, hacemos ahí son 4, siguiente son 5, 5 puntos bajos. Ahora en el siguiente realizamos el aumento. Ahí está. Ahora hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 y ahora un aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar a, un, a nuestro ganchito y nos tiene que quedar un total de 42 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos eh, terminado lo que es estas eh, vueltas de estos aumentos, miren, ahí está, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos un total de 42 puntos bajos, ¿sí? Todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar ya, pero con eh, las eh, disminución, perdón, haciendo puntos bajos, y ¿sí? Normales si sí, quiere decir que no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir nada así vamos a tejer puntos bajos normales tenemos aquí 1 vamos en el siguiente son 2 3 4 5 6 tenemos ahí 6 ahora aquí donde está el aumento tejemos 7 pero ahí no aumentamos, sino pasamos directamente al otro punto y continuamos, ¿sí? Ahí tenemos ahí 8, 9 y así vamos a continuar. Y ya les voy a indicar de cómo me va a quedar esto tejido con las 10 vueltas, ¿sí? Porque vamos a hacer 10 vueltas de puntos bajos normales, ¿sí? Y ya les voy a indicar cómo me va a quedar esto con las 10 vueltas ya tejidas, ¿sí? Amigas, aquí como ustedes pueden ver en esta parte ya hemos terminado las 10 vueltas. Aquí, como pueden ver, en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 vueltas ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí en esta parte es que retiramos el ganchito y aquí vamos a realizar una lazada, dos lazadas y la disminución. Entonces aquí marcamos el punto, ahí está. Entonces aquí vamos a hacer cinco puntos bajos, ¿sí? uno dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí una lazada, dos lazadas y cerramos. Nuevamente hacemos lo mismo: tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos, lazada, lazada y cerramos. Así vamos a continuar de esta manera haciendo 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 36 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver ya hemos aquí terminado esta vuelta de las disminuciones, ¿sí? Ahora vamos aquí a realizar lo que es eh, puntos bajos, ¿sí? En esta vuelta vamos a hacer solamente puntos bajos, no vamos a aumentar ni tampoco a, a disminuir nada. Así vamos a continuar haciendo solamente puntos bajos, ¿sí? Solamente una vuelta. Y nos tiene que quedar igualmente la misma cantidad que son eh, 36 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos y yo les voy a indicar de cómo me va a quedar esto ya terminada esta vuelta, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado esta vuelta de puntos bajos normales. Ahora vamos a quitar el ganchito y nuevamente aquí hacemos una lazada, dos lazadas y cerramos. Ahora... Colocamos nuevamente el ganchito. Ahí está. Ahora vamos a hacer aquí cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, cuatro puntos bajos. Ahora una lazada, dos lazadas y cerramos. Ahora nuevamente puntos bajos. Uno, dos, 3 y 4, 4 puntos bajos, ahora lazada, lazada y cerramos. Así vamos a continuar haciendo eh, cuatro puntos bajos, una disminución, cuatro puntos bajos, una disminución hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 30 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado esta vuelta de las disminuciones. Vamos a quitar el ganchito aquí. Y vamos aquí a hacer una lazada, dos lazadas y cerramos. Cerramos y ahora sí cogemos y nuevamente ahí le marcamos. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos. Aquí uno, dos, tres tenemos ahí tres puntos bajos y ahora vamos a hacer lazada, lazada y cerramos. Ahora nuevamente uno, dos. Ahí está y tres puntos bajos. Ahí. Ahí está. Ahora lazada, lazada y cerramos, así vamos a continuar toda esta manera, haciendo tres puntos bajos, una, una disminución hasta llegar aquí, y nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos. Y una cosa, eh, cuando termine de, de realizar esta vuelta, voy a, a colocar plumón a rellenar todo esto, sí. Entonces ya les voy a indicar de cómo nos va a quedar, si ¿sí? bien amigas, aquí como pueden ver, ya hemos aquí rellenado este y hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a continuar nuevamente disminuyendo, ¿sí? Voy a retirar el ganchito ahí. Ahora vamos aquí a continuar con la disminución, ¿sí? Continuamos, una lazada, dos lazadas y cerramos. Cerramos ahí. Ahora nuevamente colocamos el ganchito y ahora sí, vamos a disminuir, perdón, vamos a contar los puntos bajos que son 1 y 2. Dos. dos puntos bajos. Ahora vamos en el siguiente que son una lazada, dos lazadas aquí. Dos lazadas y cerramos, ¿sí? De esta manera. Ahora nuevamente los puntos bajos. Tenemos ahí 1 2 y así sucesivamente vamos a continuar disminuyendo hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado esta vuelta de las disminuciones. Ahora vamos a continuar aquí en esta parte, cogemos aquí una lazada, dos lazadas, ahí está, y cerramos cerramos aquí ahora nuevamente cogemos y marcamos marcamos ahí ahora hacemos un punto bajo aquí en esta parte ahí está ahora lo que vamos a hacer aquí es una lazada lazada y cerramos ahí está ahora nuevamente hacemos un punto bajo Así vamos a continuar hasta obtener un total de 12 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien amigas, aquí como pueden ver en esta parte ya estamos cerrando. Ahora sí, en, en esta ocasión vamos a solamente ya ir con el crochet. Así una lazada, dos lazadas y cerramos. Así de esta manera. Así vamos a continuar cerrando todo. Así voy a continuar hasta que no me quede ningún agujero y después sí ya les voy a indicar de cómo me va a quedar esto, lo que es el cuerpo ya cosido todo, ¿sí? Bien amigas aquí ya hemos terminado lo que es el cuerpo del búho. Ahora lo único que vamos a hacer son lo que es eh, las orejitas, las alitas y las patitas, ¿sí? Así que vamos a continuar. Bien, amigas, como ustedes pueden ver, estamos aquí. Ahora vamos a hacer eh, lo que son las orejitas que son, vienen de esta parte. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a ir primeramente con eh, lo que es eh, la lana de color perlé. Ya saben, vamos a estar utilizando igualmente las dos hebras y vamos a empezar aquí. ¿Sí? Empezamos con un anillo mágico. Aquí, y jalamos esto, cerramos un poco, y ahora sí, vamos a hacer aquí. 5 eh, puntos bajos, ¿sí? Tenemos 1, siguiente, son 2, siguiente, son 3, 4 y 5. Tenemos 5 puntos bajos. Ahora cerramos y ahora aquí en esta parte vamos aquí. Estamos aquí en el primer punto. Ahora cogemos en el primer punto bajo. Y hacemos un punto bajo aquí, ¿sí? Este es el punto ya de la vuelta número 2, ¿sí? En la vuelta número 2 vamos a dar solamente un punto en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, así que vamos a continuar. Cogemos aquí, tenemos 2, vamos en el siguiente, son 3, siguiente, vamos aquí, son 4, aquí, cuatro puntos bajos. Y el último que tenemos aquí son 5, 5 puntos bajos. Ahora, esto tiene que estar dado la vuelta, así que, pues bueno, vamos aquí. Esto tiene que ir para la parte de arriba. A ver, aquí le vamos a dar la vuelta. Una vez que hayamos ya dado la vuelta, miren, así nos tiene que quedar. Ya tenemos ahí la vuelta número 2. Ahora vamos a ir por la vuelta número 3. Quitamos el ganchito y hacemos aquí en este punto. Un punto bajo, ahí, y marcamos. Marcamos el punto y en ese mismo lugar hacemos un aumento, ¿sí? Ahí está, un aumento. Vamos a ir, en el siguiente punto, nuevamente cogemos y hacemos un aumento. Uno y en ese mismo lugar son dos, ¿sí? Nuevamente, en el siguiente punto, uno y dos. Ahí está, vamos nuevamente. Ahí cogemos 1 y 2, ¿sí? Y en el último cogemos 1 y 2, ahí está, ya hemos terminado la vuelta número 3, ¿sí? Y en esta vuelta número 3 tenemos que tener un total de 10 puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a ir a la siguiente vuelta, cogemos, hacemos el primer punto, este es ya el punto de la vuelta número 4. Cogemos, ahí está. Tenemos ahí un punto bajo. Vamos a ir en el siguiente. Realizamos ahí un aumento. En el siguiente punto, ¿sí? Ahora, punto bajo. ¿Sí? Ahora en el siguiente punto realizamos un aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar aquí donde está el ganchito. Y nos tiene que quedar un total de 15 puntos bajos. ¿Sí? Así que continuamos. Aquí ya hemos terminado con la vuelta eh, número 4, ahora vamos a ir por la vuelta número 5, ¿sí? Para la vuelta número 5 solamente vamos a hacer un punto en cada uno de ellos, ¿sí? Cogemos aquí y lo volvemos a marcar. El punto, ahora solamente hacemos un punto en cada uno. Y nos tiene que quedar la misma cantidad de 15 puntos bajos, ¿sí? 15 puntos bajos y ahora ya les voy a indicar cómo me va a quedar esto ya terminada la vuelta, ¿sí? Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver, en esta parte ya hemos terminado lo que es la vuelta número 5 y ahora solamente vamos a coger aquí y deslizamos el punto, una cadena y vamos a cortar el hilo un poquito largo para luego poder coserlo, ¿sí? Cortamos y ahora sí, jalamos. Ahí está. Ya hemos terminado. Estas son las orejitas. Vamos a hacer una igualita a la otra. ¿Sí? Igualita a la que les acabo de, de enseñar. Entonces, estos van a ir aquí, de esta manera. Así. ¿Sí? Y pues bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las alitas. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar aquí por la alita. Ahora sí, vamos a empezar con un anillo mágico. ¿Sí? Empezamos con un anillo mágico. Cogemos aquí, sacamos y cerramos ahí. Ahora, lo que hacemos aquí en esta parte es que vamos a hacer puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacer seis puntos bajos. Tenemos el primero, tenemos uno, dos, siguiente, son tres, cuatro, cinco y seis. Seis puntos bajos. Ahora aquí cogemos y cerramos. Ahí y apretamos muy bien. Ahora vamos a ir a la vuelta número 2. Si ¿sí? ya tenemos terminado la vuelta número 1, vamos a la vuelta número 2. Cogemos aquí en el primer punto cogemos y ahí hacemos el punto bajo. Marcamos, ¿sí? Y ahora en ese mismo lugar hacemos un aumento, ¿sí? Cogemos y sacamos. Ahí tenemos un aumento. Vamos a ir en el siguiente punto nuevamente. Cogemos y hacemos punto bajo y en ese mismo lugar un aumento. Así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí hemos terminado la vuelta número 2. Ahora vamos a ir por la vuelta número 3. Aquí cogemos y hacemos el primer punto bajo. Ahí está. Ahora Marcamos, tenemos el primer punto. Vamos a ir en el siguiente punto, hacemos un aumento. Uno y en ese mismo lugar son dos. Ahí está. Ahora nuevamente tenemos punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así vamos a continuar toda esta vuelta haciendo un punto bajo, un aumento, hasta llegar aquí, en esta parte, y nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos. ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí ya hemos terminado la vuelta número 3, eh, ahora vamos a ir por la vuelta número 4. En esta vuelta lo que vamos a hacer es que ya vamos a empezar haciendo eh, puntos bajos normales, quiere decir que no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir nada, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el primer punto, tenemos uno, vamos en el siguiente, son dos, siguiente son tres, aquí es donde se hacía el aumento, ahí, pero pasamos al siguiente nuevamente, son cuatro. 5 y así vamos a continuar haciendo eh, puntos bajos, ¿sí? Todo alrededor y nos tiene que quedar eh, eh, un total de 5 vueltas que eh, vamos a hacer así, puntos bajos normales, quiere decir que no vamos a aumentar ni tampoco disminuir nada en esas 5 vueltas que vamos a dar y el total de puntos bajos son de igual manera 18, ¿sí? Así que pues bueno, ya les voy a indicar cómo me va a quedar esto con las 5 vueltas ya tejidas, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya hemos terminado aquí lo que son las 5 vueltas. Miren, aquí en esta parte tenemos el aumento. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de puntos bajos normales. ¿sí? Y aquí en esta parte tenemos 18 puntos en total, ¿sí? Todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coger esto, quitamos el ganchito y ahora vamos a hacer aquí una disminución. Lazada lazada aquí y disminuimos y ¿sí? ahora marcamos nuevamente el ganchito ahora contamos aquí 7 puntos bajos y ¿sí? tenemos 1 2 3 ahí están 4 5 6 y 7 7 puntos bajos Ahora aquí cogemos lazada, lazada y cerramos. Ahora nuevamente vamos a coger aquí 7 puntos bajos, ¿sí? 1, 2, ahí está 3, 4, 5, 6, y el último que es aquí son siete. Bien, ahí hemos terminado la primera vuelta de las disminuciones, ¿sí? Ahora quitamos el ganchito y hacemos nuevamente por la segunda vuelta de las disminuciones. Ahora damos lazada y lazada, ahí cerramos y colocamos nuevamente el ganchito. Anteriormente hicimos siete puntos bajos, ¿sí? Ahora solamente vamos a hacer seis, seis puntos bajos una disminución y seis puntos bajos después vamos a ir con la siguiente vuelta que son cinco puntos bajos una disminución y cinco puntos bajos ¿sí? así vamos a continuar miren aquí yo tengo la otra alita y solamente en estas esquinas hemos disminuido ¿sí? aquí tenemos la disminución en esta parte aquí está la disminución y tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 y aquí está la es la otra disminución, ¿sí? Entonces, en la primera fila tenemos aquí 7 puntos bajos, después 6, después 5, 4, 3, 2 y 1, ¿sí? Así hasta cerrar completamente. Solamente en estos filitos vamos a ir cerrando y lo mismo aquí también tenemos que tener 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos, ¿sí? Bien, entonces así vamos a continuar cerrando. Yo voy a continuar hasta cerrar completamente y ya les indico cómo me va a quedar la alita, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, eh, yo he terminado ya aquí la alita. Miren en esta parte. Ahora solamente pues aquí he hecho una cadenita y vamos a cortar el hilo. Voy a cortar aquí el hilo, ¿sí? Cortamos. Y jalamos de aquí. Aquí recuerden que ya está hecha una cadena, sí. Esto solamente lo apretamos y esto lo vamos a esconder. Si ¿sí? introducimos nuestro crochet, sacamos por aquí, ahí está. Sacamos y ahora sí vamos a esconder lo que es el hilo. Bien, amigas, ahí como ustedes pueden ver, ya hemos terminado la alita. Y por acá tenemos a la otra, que son la misma. Son la misma, así que, pues bueno, vamos a hacer eh, dos de la misma. Y por acá, esto va a ir colocado de la siguiente manera: así, de esta manera, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo único que nos falta son las, eh, las, los deditos o el piecito, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, pues entonces vamos a comenzar haciendo uno de esos, ¿sí? Bien, para hacer uno de los deditos, vamos a iniciar primeramente con un anillo mágico, y aquí cogemos y hacemos un punto de inicio. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a enrollar esto ahí, cerramos un poquito el círculo y aquí hacemos cinco, eh, perdón, seis puntos bajos. ¿sí? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. 5 puntos bajos, perdón, son 6. Son 5 y 6, 6 puntos bajos. Ahora sí, jalamos ahí. Tenemos que apretar muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir y en, en esta parte haciendo puntos bajos normales, ¿sí? Quiere decir que no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir hasta obtener 6 vueltas, ¿sí? 6 vueltas de puntos bajos normales. Bien, en cada uno vamos a ir haciendo un punto bajo y miren, cuando el tejido esté así, de esta manera, nosotros le vamos a dar la vuelta. Cogemos y le damos la vuelta aquí de esta manera. Ahí. Así, tenemos que ir dándole la vuelta aquí, ¿sí? Porque esto primerito se viene a encoger, pero nosotros tenemos que darle la vuelta así, de esta manera. Miren. Una vez que tenemos esto así, nuevamente cogemos y vamos nuevamente en los puntos bajos. Cogemos aquí el punto bajo y miren, ahí está. Si ustedes quieren pueden marcarle con el ganchito para no perderse, pero bueno, yo lo voy a continuar haciendo de esta manera, así. Bien, solamente vamos a hacer puntos bajos, así, de esta manera, hasta completar seis vueltas, ¿sí? Miren. Aquí yo tengo uno, ¿sí? Miren, aquí está el asiento y tenemos, contamos aquí desde la base: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas, ¿sí? Entonces voy a continuar hasta obtener estas 6 vueltas y el asiento como me haya quedado esto, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado aquí las 6 vueltas, miren, desde la base: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos ahí 6 y ahora. Aquí en esta parte cogemos y deslizamos. Deslizamos una cadena y vamos a cortar el hilo, ¿sí? Vamos a cortar el hilo. Bien, yo lo corto ahí. Jalamos. Y ahora sí, vamos a ir ya a unir todas las piezas, ¿sí? Bien, amigas, aquí tenemos ya el cuerpo y sus piecitas. Miren, a las orejitas lo único que vamos a hacer es que las vamos a colocar ahí, de esta manera, ¿sí? Y bien, a las alitas las vamos a colocar ahí, ¿sí? Más o menos ahí. Sí, de esta manera, así que se vean viraditas así, ¿sí? Y las patitas. Las patitas aquí tenemos seis de ellas, ¿sí? Dos de ellas tienen el hilo largo y cada uno se va a dividir. ¿Sí? Se va a dividir para dos de ellas, ¿sí? Entonces, vamos aquí a pegar estos tres y lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Y luego nuevamente. Vamos a pegar aquí estos tres y lo vamos a pegar aquí en esta base, ¿sí? Ya les voy a mostrar de cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Y bueno, por ahora vamos a pegar lo que son las orejitas y las alitas, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya tenemos aquí albuito, ya con todas las piezas ya unidas. Y por acá tenemos eh, también hecho en la parte del ojito, aquí yo le he bordado, pues hecho como unas cadenitas, pero esto es bordado, ¿sí? Y pues bueno. Por acá tenemos aquí lo que es eh, unas manchitas con el hilo de color negro. Aquí le hemos hecho aquí como tipo una V, miren así, en esta parte de la alita. Lo mismo vamos a hacer acá. También en el ojito, lo mismo vamos a bordar en este otro ojito. Y también en las partes de las patitas, miren, así nos va a quedar, ¿sí? Así de esta manera. Entonces, aquí vamos a pasarle cuatro veces con solamente una hebra, ¿sí? Solamente estoy utilizando una hebra y vamos a pasarle aquí cuatro veces en esta parte. Y amarramos y escondemos el hilo, ¿sí? Así. Y miren, así, lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que voy a hacer al, al otro lado de lo que es eh, el búho: aquí en el ojito, en la alita y en la parte de la, los deditos, ¿sí? Bueno, pues bueno, voy a continuar y ya les indico cómo voy a, como ya va a estar terminado este hermoso búho ya acabado por completo. ¿Sí? Y bueno, amigos y amigas, aquí como ustedes pueden ver, ya hemos terminado lo que es aquí, eh, la otra parte del ojito, la otra parte de la alita y de la, los deditos. Miren, así es como nos ha quedado. Esta, de esta manera, así nos ha quedado este buito Y miren, aquí simplemente le hemos pasado unas dos veces el hilo de color negro. Y miren, así es como nos ha quedado ya la boquita. Y pues miren, así nos ha quedado. Este nos, esta es la parte de atrás. Y miren, ahí está. ¿Sí? Miren, nos ha quedado muy bonito y muy hermoso. ¿Ustedes, amigas, qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios a ver si les gustó o qué otros videos nomás quieren que nosotros les realicemos y por nosotros estaremos realizando el tutorial o el paso a paso del muñeco que ustedes deseen. Y bueno, amigos y amigas, con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.